Sri Ganjri Namato lo tienen. Con la opción número 4 se presentó León. Bien, vamos. Se ha presentado el felino de esta ronda de competencia. Se ha presentado León. El rey de las capillas de rojo. El rey de las capillas. Felicidades, León, por favor. Él, claro, valga la aclaración, no sí. Es el rey de la selva, es el rey de las capillas. También. De rojo, ¿eh? Bien, bueno, la opción es número 4, ahí lo vemos en pantalla. Sí, señor. ¿Pueden leer el código QR, señor Valiente? Sí, le pone el teléfono. Y directamente le regalan un mensajito. Totalmente. A León para que él pueda continuar por público aquí. Vamos. En la competencia, ¿eh? Sí, señor. Así que bueno, ya 4. Está León, se ha presentado León. Así es. Señor Maya, lo veo con cara de enojado, no sé si está leyendo algo. Oh. Está molesto conmigo una vez más hoy. Otra porque vez. Se molesta conmigo. ¿Se enojó de vuelta? ¿Se enojó de vuelta conmigo hoy? No, para nada. Ah, bueno, la pregunto por la duda. No. Ah, bueno, esa cara de... O sea, usted, la cara que tiene ahora es de felicidad, entonces. ¿Esa es la cara de felicidad? Oh, Dios mío. Es lo que hay. No, pero que usted es muy serio, muy exigente en su trabajo, por eso le pregunto. Gracias. No sé, es lo que hay. ¿Pero se ríe de vez en cuando? Claro, claro. Ok, bueno. Soy muy feliz. Bueno, avíseme, por mándeme un mensajito antes, 5 minutos antes, cuando se va a reír, entonces. Porque no. Es difícil saber bueno, eso. Bueno, adelante. Buenas noches, León. Hola, Robson, buenas noches. Antes que nada, yo estaba mirando justamente mis puntuaciones que te he dado al decorrer del certamen. Okay. Y vi un crescendo. Comenzaste con 3 y ahora fui un 3,9 la última vez. Y el máximo que te llegué a apuntar en una vez fue un 3,9 y te volví a dar un 3,9. O sea que mi puntaje fue creciendo de acuerdo, vos fuiste creciendo. 3,3, 3,5, 3,7, 3,8 y 3,9 la última vez. Entonces, o sea, yo realmente veo un crecimiento, pero un poco lento. Entonces, de acuerdo a eso, va subiendo mi puntuación. Ojo que tenés compañeros que trabajan mucho, que también están haciendo esfuerzo igual que vos. A lo mejor esa es la diferencia. No sé qué tanto más te puedo dar también. O sea, doy dentro de lo que veo. Claro, sí. A mí me parece que está bien. Yo lo que no hago es justamente compararme con mis compañeros, ni con las notas que ellos. O sea, ustedes siempre piden eso. Yo lo tomé eso personal. Me parece muy bien. De que no está bueno compararse. Entonces realmente no me comparo con sus notas, pero como es una competencia que va llevando un tiempo, obviamente uno va mejorando, se va puliendo. Claro. El tema nomás es que yo siento que les gustan mis presentaciones a cada uno de ustedes, pero la nota me sigue siendo poca a comparación de mis compañeros, ¿verdad? Y eso se nota a la hora de ir a capilla, ¿verdad? Pero, como dije en mi tape, ahora miro la capilla diferente, ¿verdad? Si tuviera que elegir, obviamente elegiría no ir, pero estar acá me ayuda a crecer. Así que cualquiera, lo que venga que sea de rojo, yo lo tomo. Ya, eso es. Para mí la capilla es una escuela acelerada. Porque tenés que... Vos no paraste de presentar hasta ahora.
no parece de presentar. Entonces, está súper bien. O sea, vos necesitas presentar más, entonces presento más para mejorar más rápido. Ese es el proceso del rojo, el proceso de la capilla. Y así en la vida del bailarín. Es correr atrás cada día más de mejorar y perfeccionando. Es lo que dije ayer. El bailarín es muy autocrítico. Él está siempre, nunca está conforme con lo que hace. Siempre busca más, busca más, busca más. Y así es la vida del bailarín, León. Te felicito por la noche de hoy. Bien, León. Vamos. Muchas gracias. Bueno, déjenlo descansar un poquito también, porque desde que empezó la segunda temporada va, sí, baila dos veces por ronda, el señor. Pobre. Se arrojó todas las capillas, pobre. Bueno, Lali, ¿qué le ha parecido la presentación de León, por favor? Venga. Buenas noches, León. ¿Cómo estás? Hola, Lali, buenas ¿qué noches. Tal? Bueno, yo también tengo que explicar mi puntaje, eso. No, ¿verdad? Faltaría más, imagínate, a esta altura del campeonato. ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Como dije ayer, la verdad que para mí el artista que se excusa, eso de alguna manera nos retrocede por momentos. La puntuación de acá es sumamente sincera y del corazón. Y yo creo que más allá de que vos estás creciendo, por algo ya estás también en la ronda 8, y el nivel de rendimiento también es más difícil. Entonces, eso es lo que está pasando también, León. No es algo que te persigue la nota. Vos ya estás quedando entre los mejores y es cada vez más difícil. Si es la competencia, yo te aliento a que vos sigas formándote y sigas rompiéndola en el escenario acá y te concentres en vos, en vos, en vos, y vas a llegar mucho más lejos. Yo creo que fue una noche mucho mejor que la última vez, así que te felicito. Gracias, Lali. Bien, vamos, León. Muchas gracias. Ahí está la opción número 4 en pantalla, por favor. Sí, señor. Escuchemos al señor Hernán Piquín, que se presenta el 14 y 15 de octubre en el Teatro Guaraní. Por favor, adelante. Bueno, vamos. ¿Qué tal, León? Buenas noches. Un gusto, Hernán. Yo creo que un bailarín tiene que siempre concentrarse en las correcciones que le da un jurado, uh-huh, o un maestro que tenés adelante, y no cuestionarlo, sino tratar de entenderlo y de decir, ¿qué estoy haciendo mal? Porque si lo ven, yo es el día de hoy que me siguen corrigiendo y lo sigo aceptando sin ningún cuestionamiento. Digo, bueno, puede ser que ellos tengan una visión que yo no tengo, o una percepción, o un movimiento que yo pienso que es elegante o que está bien hecho, obviamente de afuera no está bien hecho. Entonces creo que hay que aceptar, y esto es para todos, hay que aceptarlo con mucha humildad, porque si no, quedas como un prepotente o quedas como que no te importa lo que dicen. Esto es para todos, es un consejo para todos como bailarín, no es hacia vos, es para todos. La verdad que yo lo tomo y trabajo en eso para exigirme lo que cada uno ve de potencial en mí, que por eso me dice, yo valoro eso, pero al mismo tiempo tengo que expresar lo que yo siento. Por supuesto. Entonces por eso les digo, no es que les digo porque desestimo lo que ustedes me dicen, uh-huh, sino porque es algo que yo siento y eso se trata la comunicación. Totalmente. Pero a veces no lo sé, pero quizás a veces lo intuyo, quizás a veces son los modos o cómo se dicen las cosas. Claro. ¿Sí? Cuando se dicen desde el respeto es una cosa, y cuando se dicen desde el enojo suena a prepotencia, y eso es lo que quizás molesta, o te dicen, uy, qué bailarín, qué conflictivo, chau, ¿entendés? Te doy como un consejo a todos, porque quizás en algún momento son o trabajan en alguna compañía y eso puede suceder y te rajan de la compañía. Sí. Yo lo que sí vi es una muy linda coreografía, una composición muy linda de tu personaje, que era un león. Y te vi muy bien, te vi correcto. Te vi que los movimientos que hacías estaban a tierra y estaban agarrados del suelo, estaban muy bien. Lo único que te voy a decir, es un consejo, es que tengas cuidado en tu trabajo de partenera. Cuando agarras a la bailarina y todo, tratar de no lastimar a la bailarina. Nosotros, como varones, tenemos a todos los varones que bailamos con mujeres, estamos ahí para sostener a la bailarina y para que lo más importante de esa noche sea la bailarina. Yo entiendo que hoy sos vos lo más importante porque está en juego quedarte o irte. No quiero ser muy extenso, perdón, pero es eso. Te aconsejo de que agarres bien a una bailarina porque puede pasar algo y no queremos. Así que felicitaciones. Gracias. Vamos, León. Bien. La evolución del señor Hernán Piquín, por favor. La opción es número 4. En pantalla. Sí. 44424, código QR. Sí. Querido León, adelante. Ahí está la cámara, por vamos, favor. León.
Muchísimas gracias a la gente que me estuvo enviando mensajes, que me estuvo votando. Gracias a mis compañeros que me repreguntaban qué opción era, te voy a votar. Eso es súper importante para mí. Gracias al clan, gracias al jurado por las devoluciones, por entender el ping-pong que yo quiero lanzar. No quiero llegar con prepotencia, voy a revisar, cuidar como digo las cosas en ese caso también. Y a mi familia, a mis amigos que siempre me apoyan, y fuerza para Valen, mi primita que siempre me mira, que es una súper valiente. Te quiero muchísimo y muchas gracias a todos. Denme una oportunidad para seguir brillando en este escenario. 4 al 444-24. Bien, León. Eso. Capo, muchas gracias. Ahí está. Gracias, León. 4 al 444.